Muchas gracias. Hoy es viernes 25, al fin se acaba la semana. Ya veían 2 días, ¿ves? Al fin cada día menos. Ahora me tengo que juntar con un cliente, creo que es el mismo. Sí, es el mismo cliente con el que me junté el día lunes. Sí, creo que sí, bueno, me tengo que juntar con él. Tengo que comprar algunas cosas en el Easy. El otro día me escapé de hacerlo. Por tiempo, más que nada, por tiempo. Tengo que hacer algo en la pieza. Ese es el asunto, tengo que hacer algo en la pieza. Necesito un espacio, o no sé si es la pieza. Necesito un espacio donde pueda grabar en casa y poder crear contenido estando desde la casa, porque muchas veces necesito hacer algo o quiero hacer algo estando en la casa y no puedo porque no tengo el espacio. Así que me tengo que armar un escritorio, tengo que tener un espacio donde pueda tener todo el equipo, todo lo que necesite para poder crear. Necesito hacer eso, va a ser el primer proyecto que vamos a hacer en el canal. Así que es súper bien. Son las 3:45. Son las 3:45, me tengo que juntar con el cliente ahora a las 4. 15 minutos que matar, pero se va a hacer rápido. ¿Vieron esa bicicleta? ¿Vieron esa bicicleta? Wow, ¿qué onda esa bicicleta? Es lo que me molesta, es la gente impuntual. Ya son las 4, el otro día pasó lo mismo y todavía no había clientes. Sabéis que de verdad a mí me da lo mismo esperar, pero ya esperé el otro día y ahora estoy esperando nuevo y es como, loco, la puntualidad, ¿qué onda? Casi me caigo, se me enredó el cordón en una rueda de la tabla. ¡Wow! La sufrí. Este lugar es el lugar más asqueroso del paraíso, weón. El lugar más asqueroso del paraíso. Me da asco pasar por acá por la tabla, porque después la tabla pasa por mi casa. Y bueno, el piso acá está asqueroso siempre, siempre, weón. ¡Qué asco! Creo que primero debería ver las maderas. Oigo, los cortes lo hacen por un metro, ¿no? Por un metro, pero no estamos cortando nada. No están cortando nada. Lo que pasa es que las máquinas no están habilitadas para nosotros. Están remodelando esa área. Oh, ya, vale, me interesa. Ya, no voy a poder comprar las maderas ahora. Porque no están cortando las maderas y no voy a llevar una tabla de 3.2 metros en la micro. Así que voy a tener que comprar algunas cosas ahora y la madera comprarla en otra parte. Ahora tengo otro problema. Resulta que, no sé, remodelaron precio el Easy y cambiaron todo el lugar y no pido nada. Qué terrible, wey. No logro nada hoy día. No he logrado nada. Llevo 15 minutos caminando dentro del Easy y no he pillado nada. De hecho, lo pregunté a alguien, me mandó acá y sigo sin pillar las cosas. ¿Qué tan difícil es encontrar unas cositas así? No sé cómo se llaman, que alguien me diga si sabe. Pero probablemente cuando me digan ya lo hubiese encontrado. O en volano, así que está lo mismo. ¿Escuadras? Sí, necesito escuadras. Y estas cosas son para las revisas y no las encuentro. Señorita, disculpe, ¿dónde puedo pillar escuadras para revisas? Escuadras de acá. ¿Dónde va puesto para acá? Ay, es que el caballero necesita entrar al lado. Re cuático manejar eso, güey. Acá estampo. Ya, me vuelvo, necesito. Puta, son todas demasiado grandes. No. Necesito ir a una ferretería. No me van a servir las de ahí. Analicemos opciones. Puedo ir a Viña a comprar las cosas, puedo comprar las maderas en Valpo, pero en Valpo no sé dónde comprar las cosas para las revisas. La escuadra. Tengo que me estar entera ahí porque hay espacio de construcción, deben haber todas esas cosas. Lo otro sería comprar también las maderas ya, pero comprar las maderas ya me tendría que ir a una web 206. Las micros de Viña en Curauma son horribles, weón. Son horribles las micros de Viña en Curauma, así que no es buena idea comprar las maderas ahí. No, no, ¿sabéis qué? Voy a comprar las maderas acá en un país, un filo. Voy a comprar las maderas, creo que las escuadras para la revisa las puedo comprar en... Bueno, veo. Creo que las escuadras las puedo comprar en Curauma, así que, filo, voy a comprar las maderas, creo que ahora es lo más complicado. Y sé dónde comprar las maderas. Bueno, cuando estudié arquitectura tenía que comprar
siempre madera, weón. Gasté demasiada plata en madera. De hecho, había proyectos que tenía que comprar mucha madera y se gastaba mucha plata en un solo proyecto. Era guático. Ya, filo, puedo comprar la madera ahora. Ya, filo, sabéis que tengo un serio problema. La cosa es que no tengo las medidas de lo que necesito. Así que, filo, voy a subir a la casa ahora, voy a medir y voy a bajar. Así que, ya, súper rápido. Acabo de ir a la casa, no tengo batería, se me apagó el teléfono, no puedo salir al precio si no tengo batería. Vale. Hola, buenas. No, está cerrado. No te creo. ¿A qué hora cierran? A las 6. Loco, bajé solo a esto. Bajé solo a esto, está cerrado. Métete. Ahí está. La tengo. ¿Qué araña es? Oye, alguien que sepa araña, ¿me puede decir qué araña es esta? No, no es tigre. Pero es muy grande, debe ser un rincón. No, es muy grande. Ya, se libre. Ya, se libre. Sale. Ay, ya lo he visto. Re grande, weón. Ya, chao.